Es una chica de casa, una chica que estudia, que es de la última vez que lo vieron es que iba a la facultad en un micro, que no debería de haberse tomado ese micro, ¿no? Como decían que buscaba trabajo, tal vez no estaban enterados los padres, buscaba por ella porque tiene 19 años ya. Y como estudia, como para aportar, ¿no? Como cualquier joven quiere aportar algo, ¿no? Para sus gastos, qué sé yo, aunque no necesitaba. Pero bueno, cada joven quiere trabajar. Y no sabemos nada. Estamos buscando desesperados que, por favor, pedimos nada más que colaboren la policía un poquito más, fiscal, a la gente, si alguien lo vio, que puedan difundir la foto, que puedan llamar, que no tengan miedo a la policía, si lo vieron algo raro en algún lado, les pareció verlos, puedan comunicarse con la policía, y es lo que pedimos. Es una chica muy buena, una chica muy dulce, es de casa, no es como dicen que podía haber sido con alguien, no, eso descartamos totalmente, porque es una chica muy de casa, muy familiar, y no es de salir. ¿Ustedes tuvieron recién una reunión con el fiscal? Sí, hoy tuvieron una reunión, bueno, se comprometió, él dijo la mamá que se comprometió, bueno, a seguir el caso de cerca, y que están a su disposición, y espero que sea así, ¿no? Como se comprometieron, puedan cumplir ellos también. Fiscal nos informó, dijo que están buscando, van a buscar, no van a parar de buscarla hasta encontrarla. Eso a mí me dio un alivio, que una tranquilidad, que ellos van a seguir buscando hasta encontrarla. ¿Cómo fueron estos últimos días? ¿Tuvieron algún dato nuevo? No, nada, 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 nada de, no se saben los datos, nada. Pero ya sé que dijo el fiscal, va a buscar hasta encontrarla. Van empapelando todos los jóvenes, todos los que vecinos, todos los que tienen sus fotos de ellos, están publicando todo, digamos, están empapelando, poniendo en el Facebook. Pero yo agradezco a esas personas que están haciendo. Yo sé que Dios les va a multiplicar todo lo que están haciendo, el gasto de físico, digamos, el día, hoy es el día de trabajo. Pero ellos están acá acompañándome, que yo agradezco un montón, muchísimo le agradezco a ellos, a cada uno que están presentes aquí. Y por favor pido a aquellas personas, quien la vieron, o quien la tiene, o lo está trabajando, por favor, que se comunique a este teléfono, o si no, 900, o a la Facultad de Ingeniería. Está 147, por favor, comuníquense, no se callen, por favor, son ustedes, papá o mamá, póngase la mano al pecho, piénselo, cómo está la familia, los hermanos, todos familiares, necesitamos aquí a ella.